Juan Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto volverlos a saludar. Es un honor para nosotros poder presentarles estos momentos de reflexión. El día de hoy, como la vez pasada, nos acompaña el padre Marco Antonio Díaz, vicario parroquial de San Miguel Arcángel en Yahualica, Jalisco. También está con nosotros el padre Miguel Ángel Ruiz, también originario de Yahualica. Presta su servicio en la Arquidiócesis de Los Ángeles y también se encuentra con nosotros Fray Pedro Saucedo. Pues muy buenas noches a todos, sean bienvenidos. Ojalá que este momento de reflexión sirva para glorificar a Dios y también para crecer en nuestra espiritualidad, crecer como hijos de Dios. Si gustan, comenzamos con la oración. Muy bien. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos Amén. gracias por esa tarde. Te damos gracias, Señor, por las maneras que tú nos has bendecido esta semana, por nuestras familias, nuestras amistades, nuestra salud. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros durante esta enseñanza, que nos des la gracia de abrir nuestros corazones y nuestras mentes para seguir aprendiendo nuestra fe, para seguir creciendo en ese encuentro contigo, para que juntos, como hermanos y hermanas, podamos seguir evangelizando y compartiendo la buena nueva. Te pedimos a ti, Madre Santísima, que estés con nosotros, nos protejas y nos lleves siempre a ese encuentro con tu Hijo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Pues muy buenas noches. Yo quisiera que hiciéramos una pequeña remembranza de lo que hemos estudiado hasta el día de hoy, o al menos lo que hemos reflexionado, invitándolos a que recordemos el primer tema que nos lo compartió Fray Miguel Ruiz, la ceguera espiritual. Importantísimo. Yo creo que todos estuvimos de acuerdo en que es preciso siempre abrir la gracia, abrir el corazón a Jesucristo para su gracia, porque Él nos permite precisamente ver más allá de lo que tenemos que ver tal vez ahorita materialmente. El segundo tema lo compartió un servidor, hablábamos de la Virgen María, recordamos esa fecha tan especial de la Virgen de Fátima y cómo este acontecimiento tiene que llevarnos a tocar la profundidad de nuestra fe, no con supersticiones, no con falsas interpretaciones, sino más bien creciendo un poquito en lo que nos corresponde, convirtiéndonos, siendo mejores. El día de hoy me complace a mí presentarles a quien nos presentará el tema de hoy, que se llama La Vida Interior, pues un amigo de rato. Ojalá que sigamos aprovechando. Le damos la bienvenida y abrimos el espacio para que el padre Pedro Saucedo nos comparta lo que vamos a reflexionar el día de hoy. Bienvenido, padre. Gracias, gracias. Vamos a arreglar esta pantalla a ver si podemos. Bueno, muy bien. Pues gracias, Juan Pablo, Padre Juan Pablo, por la introducción, por darnos ese resumen de lo que hemos estado compartiendo esas últimas 2 semanas, con esta la tercera. Y les recordamos, ¿verdad?, que parte del propósito de esto es, como muchos de ustedes saben o todos saben, que estamos en esta cuarentena. Y yo creo que es fácil perder la fe o la esperanza en medio de momentos así. Y yo creo que pues especialmente durante este tiempo que, aunque sea yo nunca he experimentado así dentro de la iglesia, en mis últimos 2 años de sacerdote, pero también en el tiempo donde he vivido, que he durado viviendo mi fe, nunca se ha experimentado un tiempo así donde tal vez no tengamos la oportunidad de acercarnos a los sacramentos, de ir a la Santa Misa, de recibir la confesión, la Eucaristía, todo eso, estamos tan acostumbrados de tenerla y pues ahora pues no tenemos ese don de estar ahí, pero sabemos que Cristo siempre está con nosotros, siempre nos acompaña y que no hay nada que nos pueda separar de Él. Recuerden que parte lo que queremos es que ustedes sigan recordando que la fe es algo que uno toma personalmente y seguimos creciendo en este encuentro con Cristo. En los sacramentos sí, pero también en sus propias vidas. Entonces les damos la invitación a esa verdad que sigan tomando la oportunidad de seguir creciendo en su fe, en su encuentro con Cristo. Los temas son para que podamos aprender, entonces asegúrense de tomar las notas que puedan tomar, de preguntarnos preguntas, de hacer el esfuerzo de si hay alguna cosa, algún
alguna cosa que no entiendan o que tengan en sus mentes, pues hacer esa pregunta al rato que tomemos la oportunidad de hacerlo. Ahora, como comentó el padre Juan Pablo, me gustaría compartir un poco sobre la vida interior, la intimidad con Cristo que todos somos llamados a tener, pero también sobre la vocación. Déjenme compartirles un poco si me dan la oportunidad, tal vez un poco sobre mi vida personal, ¿verdad? Yo recuerdo de niño tener la bendición, la costumbre de ir a misa cada domingo, me imagino que como muchos de ustedes. Y recuerdo que siempre tenía, cada vez que íbamos a misa, tenía ese concepto de lo que eran los sacerdotes. Y ir a misa, pues, como niño, ¿verdad? Tal vez no entender todo, no entender lo que estaba pasando. Siempre el enfoque era en el sacerdote, porque él era el que estaba enfrente de nosotros compartiendo el tema, la palabra, compartiendo la homilía. Y siempre, pues, había ese concepto de los sacerdotes. Obviamente, siempre se les daba un respeto, se nos inculcó a nosotros esta idea de que los sacerdotes eran casi como santos, ¿verdad? Que vivían vidas dignas, que vivían vidas de virtud. Entonces, esta imagen, este concepto de los sacerdotes era algo que para mí como niño, yo pensé o pensaba, y sigo pensando de muchas maneras, que los sacerdotes viven una vida de santidad. Y también yo recuerdo que de niño tenía, en la familia tenemos la bendición de tener una tía que es una religiosa, de hecho allá en Guadalajara, en el hospital de San José, en el Hospital de los Ojos. Y siempre que venía a visitarnos, pues la veíamos como con mucho respeto. Y de niño, pues para ella era un símbolo de la santidad para nosotros. Y recuerdo pues esta imagen, ¿verdad?, que yo tenía de los sacerdotes en la parroquia donde yo crecí, de mi tía que era religiosa, de cualquier otro sacerdote o hermano consagrado o hermana consagrada que veía, siempre era ese concepto de que ellos eran santos. Ya después que empecé a involucrarme un poco en el grupo de jóvenes aquí en la parroquia donde yo crecí, recuerdo que un sacerdote, cuando estábamos en un retiro, nos preguntó, ¿verdad? Nos dijo, ¿quién de ustedes quiere ser sacerdote? Y me quedé un poco sorprendido, ¿verdad? Porque yo nunca, a mí nunca me habían preguntado esa pregunta. Nunca me habían dicho que uno puede ser sacerdote, puede ser santo. Entonces, cuando nos dijo eso a todos nosotros, yo me quedé sorprendido porque dije, es imposible que alguien como yo pueda ser santo. Y para mí, pues, era imposible. Para mí, un santo era las imágenes que veía en la iglesia, en las vitrales, en las estatuas que estaban alrededor de la iglesia. Para mí, esa imagen de la santidad eran los sacerdotes. Obviamente, la Virgen María, la imagen de la Virgen de Guadalupe que teníamos en la casa. Esas imágenes para mí eran los santos, pero que yo pudiera ser santo era casi imposible. En cierta manera, eso cambió mi manera de pensar. Empezó a darme algo en qué pensar, especialmente en particular sobre lo que es la fe, sobre lo que es ir a misa, ser católico, tener la costumbre de las costumbres que nosotros tenemos. Recuerdo también que en ese mismo retiro yo tuve la oportunidad de tener un poco de tiempo enfrente del Santísimo. Y nunca en mi vida, les digo, había experimentado lo que yo experimenté ese día. Y por la primera vez yo recuerdo que estaba el Santísimo expuesto y estaba de rodillas. Y por la primera vez en mi vida yo experimenté a Cristo no como alguien extranjero, como alguien que no podía alcanzar, sino como alguien que quería y deseaba tener una relación conmigo. Recuerdo que por mucho tiempo en mi vida, Dios era alguien en el cielo y yo estaba acá en la tierra y era casi imposible acercarme a Él. Eso para mí pues era el significado de la santidad, tener una intimidad con nuestro Señor. Pero para mí pues se me hacía imposible. Pero por primera vez en este retiro que tuve esa experiencia tan, tan grande, reconocí que Cristo quería ser un amigo mío. Por primera vez conocí, entendía a Dios no solamente como alguien así fuera de mí, pero alguien que realmente
deseaba conocerme y transformar mi vida. Entonces, esa pregunta que el sacerdote me preguntó, o nos preguntó a nosotros, de quién de nosotros queríamos ser santos, y esta idea de que yo podía tener una amistad con Cristo, transformó completamente mi manera de pensar, mi manera de acercarme a la fe, mi manera de entender mi fe. Yo creo que una de las cosas que nosotros, muchos de los retos que nosotros de nuestra fe tenemos como católicos, especialmente como yo dijera que como latinos, es que la fe se ha convertido en cierta manera como costumbre, como tradición, ¿verdad? Aquí en la parroquia donde yo estoy, es una comunidad muy latina, y cada fin de semana, que los sábados, tenemos bodas, pero también tenemos muchas quinceañeras. Y una de las cosas que a mí se me hace tan triste es cuando las quinceañeras vienen a la parroquia y me doy cuenta muy rápido que no se acostumbran a ir a misa, que la quinceañera simplemente es una tradición que ellos tienen. Y faltan de ver el significado más grande en esa costumbre que nosotros tenemos como latinos, ¿verdad? Cada vez que celebraba aquí la misa los domingos, una de las cosas que a mí pues también me parte el corazón es ver a tanta gente que viene a misa, pero tal vez no está atenta de lo que realmente está pasando enfrente de ellos. Que la Eucaristía, que Cristo mismo está enfrente de nosotros, tanta gente que les falta, yo creo, ese sentido real que Cristo nos ha dado los sacramentos para acercarnos a Él, ¿verdad? El venir a misa no significa simplemente sentarse en la banca y esperar 45 minutos, una hora, para que el cura termine de decir lo que está diciendo, ¿verdad? Nosotros, pues, el propósito es tratar de compartir un poco de la fe, un poco de lo que Cristo es y cómo es que se está comunicando con nosotros, ¿verdad? El ir a confesarse no es simplemente ir a decirle al sacerdote cómo de malos somos o cómo de pecadores somos, sino recuerden que el sacramento de la confesión es para recibir la gracia de Dios, para acercarnos a Él, para renovar esa relación con nuestro Señor, pero también de seguir adelante nuestro camino aquí en la tierra, en tratar de seguir formando esa relación con Cristo y de seguir viviendo como Él nos ha llamado a vivir, ¿verdad? Yo creo que el reto es dejar que la fe sea una costumbre, algo que solamente hacemos. Pero también yo creo que uno de los retos es que decimos nosotros, bueno, pues voy a misa los domingos, rezo el rosario, me confieso de vez en cuando, tal vez antes de que me vaya a dormir o cuando me despierte en la mañana, digo una oración, ¿verdad? El problema más grande que Cristo tuvo con los fariseos de su tiempo era que para ellos la fe era simplemente seguir las leyes, seguir las cosas que tenían que hacer. Para nosotros, el rezar el rosario, el confesarse, el ir a misa, no son cosas que solamente son cosas que tenemos que hacer. Porque si simplemente es eso, entonces nos falta algo más profundo dentro de esas cosas que Cristo mismo nos ha dado. Entonces no podemos ser como los fariseos, tenemos que cambiar nuestros corazones, ser transformados por las cosas. El propósito de todo esto, de lo que hacemos en nuestra fe, de venir a misa, de confesarse, de rezar el rosario, de decir una oración el fin del día, en la mañana, es para acercarnos, para conocer a Cristo más íntimamente, ¿verdad? La vida interior, ¿qué está pasando dentro de nosotros? ¿Qué está pasando en nuestros corazones? ¿Qué está pasando en nuestro ser? La razón, somos transformados porque vamos a misa, somos transformados porque recibimos la Eucaristía, porque recibimos la misericordia de Dios en los sacramentos, en la confesión. Estamos más atentos a la manera que Cristo nos está llamando a responder a esa vida que Él nos ha puesto, que Él nos ha dado por medio del bautizo. O tal vez estamos faltando en muchas maneras en cómo es que Cristo nos está llamando, ¿verdad? Siempre, mis hermanos y mis hermanas, es importante reconocer y estar atentos y reflexionar un poquito más, no solamente hacer las cosas por hacerlas. Yo creo que si hablamos sobre la vocación, que es en cierta manera el tema de ahora, tenemos que hablar también sobre eso, porque eso se aplica muchísimo. Cuando nosotros hablamos de la vocación, muchas veces solamente nos enfocamos en la vida religiosa, en las monjas o en el sacerdocio. Pero sabemos nosotros como iglesia que la vocación se aplica a cada uno de nosotros. Y la iglesia
habla sobre las diferentes vocaciones. Primeramente habla sobre su vocación particular, el ser casado, el vivir una vida consagrada como soltero o soltera, el sacerdocio. Y dentro también, pues podemos profundizar un poquito más, dentro de esas vocaciones podemos elaborar en esas cosas, tal vez en los trabajos que hacemos, el ser maestro, el ser doctor, el ser abogado, el cuidar ancianos, el ser enfermera, enfermero, lo que sea, muchas cosas, cuando hablamos sobre la vocación particular. Y en la vocación particular, Cristo, Dios nos llama a vivir nuestra fe y a santificar el mundo, el santificar a nuestras familias, a nosotros mismos. Pero también la iglesia habla sobre, yo dijera, algo más importante. Y eso es la vocación universal. Si ustedes recuerdan o si han estudiado un poquito la fe, saben que alrededor de 1960 hubo lo que se llamaba el Segundo Concilio del Vaticano. Y el propósito de este concilio era de reunir a todos los obispos, los cardenales, muchas personas, teólogos de la iglesia, para poder hablar sobre qué es lo que estaba pasando dentro de nuestra iglesia. Porque obviamente el mundo estaba cambiando y nosotros como iglesia tal vez nos estábamos quedando un poco retrasados. Entonces, el seguir, la iglesia tiene que estar consciente de los cambios en el mundo y hacer el esfuerzo de evangelizar, de relacionarse con lo que está pasando dentro de esa situación, ¿verdad? Entonces la iglesia reconoció eso, entonces convocó este concilio para que nosotros pudiéramos hablar sobre esto. Y habló en particular sobre esto, la santidad de cada uno de nosotros. Uno de los documentos que se escribió durante ese tiempo nos decían los padres del concilio. Finalmente, todos los fieles de Cristo, cualesquiera que sean las condiciones, deberes y circunstancias de sus vidas, y de hecho a través de todo esto, aumentarán diariamente en santidad, si reciben todas las cosas con fe de la mano de su Padre Celestial y si cooperan con la voluntad divina. En este servicio temporal, manifestarán a todos los hombres y mujeres el amor con que Dios amó al mundo. Entonces, para nosotros, la iglesia nos está invitando a una vida de santidad para encontrar a Cristo personalmente, pero también para evangelizar al mundo, para ir al mundo y compartir quién es Cristo para nosotros. Recuerden todo lo que Cristo hizo aquí en el mundo y los encuentros que él tuvo con tantas personas. Cada vez que encontraba a las personas, les decía, paren de pecar. Hagan un cambio en sus vidas, transformen quién ustedes son para que puedan ser ese ejemplo para el resto del mundo. Recuerden que los santos no solamente son las personas que nosotros nos imaginamos, ¿verdad? Las estampitas que tenemos de todos los santos que tenemos. Pero el ser santo es una llamada para cada uno de nosotros. El Papa Francisco se ha enfocado muchísimo en este aspecto. El ser santos, dice, no es un privilegio para unos pocos, sino una vocación para todos nosotros. San José María Escriba dice, no todos podemos ser ricos, sabios, famosos, pero sin embargo, todos nosotros estamos llamados a ser santos. La Madre Teresa de Calcuta que nos dice, la santidad no es un lujo para unos pocos, es un deber simple, porque si aprendemos a amar, aprendemos a ser santos. La llamada del cristiano, de nosotros como católicos, es ser santos, apartarnos de las cosas del mundo y acercarnos a una intimidad con nuestro Señor. Y esa llamada no solamente es para ciertas personas, pero esa llamada es para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros que somos cristianos, que somos bautizados, que entramos a los templos y tomamos una oportunidad de rezar. No son simplemente acciones, sino que son oportunidades de acercarnos más a esa relación con nuestro Señor. Imagino que muchos de ustedes nos están escuchando esta tarde han sido bautizados. Y una de las cosas que a mí siempre me atrae y me agarra la atención durante los bautizos es que nosotros le pedimos a los padres el nombre de los niños, ¿verdad? ¿Qué nombre le quieren dar a su hijo? Y dicen el nombre, ¿verdad? Juan, José, María, lo que sea. ¿Y eso por qué es importante? Recuerden que Cristo
cuando le habla a Simón, le cambia su nombre. El cambio de nombre nos recuerda la importancia de quién nosotros somos. Hay una identificación que Cristo nos da y Cristo nos llama por nombre a cada uno de nosotros. Nos llama por nuestro nombre a ir al mundo a compartir. La misma misión que los apóstoles tenían es la misión que nosotros tenemos de evangelizar, de ir al mundo a compartir el evangelio, el amor y la misericordia de nuestro Padre, para proclamar la buena nueva que Cristo nos ha dado a nosotros. Pero antes de cualquier cosa, tenemos que ser nosotros primero discípulos. Les recuerdo que muchas veces nosotros tal vez queremos que Cristo se comunique en maneras grandes y poderosas, pero muchas veces más que nada es simplemente estar en la presencia de Dios, conocerlo, aprender sobre Él, estudiar su vida de Él, crecer en ese entendimiento de quién Cristo es para nosotros y quién fue para los discípulos. El ser discípulo literalmente significa sentarse a los pies del Maestro. Nosotros somos llamados a sentarnos a los pies de Cristo. Y los apóstoles lo hicieron, ¿verdad? Duraron tres años aprendiendo la vida de Jesús. Él les enseñaba cómo vivir, cómo hablar con las personas, les enseñaba cómo evangelizar, les enseñaba el tipo de vida que el cristiano debe de tener. Si nosotros queremos ser santos, tenemos que ser discípulos. Tenemos que conocer a Cristo. Tenemos que crecer en esa intimidad con Él. Un amigo no se hace un amigo de un día al otro, ¿verdad? Uno lo conoce, aprende sobre su vida, sobre sus familias, lo que sea, ¿verdad? Si nosotros queremos ser amigos con Cristo, tenemos que conocerlo. Tenemos que escuchar su voz. Tenemos que aprender los ejemplos que Cristo nos dio cuando Él estuvo aquí en el mundo, ¿verdad? Una de las historias en los evangelios que a mí siempre me ha traído es el evangelio de Zaqueo. Se los voy a leer rapidito para darles tal vez una reflexión sobre esto. Dice: Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía allí un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Este quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo porque había mucha gente y Zaqueo era pequeño de estatura. Por eso corrió adelante y para alcanzar a verlo, se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó a prisa y con gusto recibió a Jesús. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús, diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador. Zaqueo se levantó entonces y le dijo al Señor: Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si le he robado algo a alguien, le devolveré cuatro veces más. Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham. Pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar a los que se había perdido. Entonces, vemos en este encuentro con Cristo que Zaqueo tuvo, ese esfuerzo que él hizo para acercarse a Jesús, ese esfuerzo que él hizo para conocer a Cristo. Nosotros también somos llamados a hacer el esfuerzo, ¿verdad? No podemos esperar que Cristo se va a revelar a nosotros así nomás. Porque si realmente tiene que ver con una relación con Él, una amistad de nuevo, no se forma así nomás. Hay un esfuerzo que uno tiene que hacer. Y nosotros, igual que Zaqueo lo hizo, tenemos que ir al encuentro del Señor, encontrarlo a Él, hacer ese esfuerzo, ¿verdad? Tomar tiempo de oración, tomar tiempo de escucharlo a Él en silencio, a atender a los sacramentos cuando se nos dé la oportunidad, hacer el esfuerzo por nuestra parte. Tenemos que estar dispuestos a bajar, como Zaqueo lo hizo, de ese árbol y a encontrar a Cristo. Cuando nosotros hacemos el esfuerzo de encontrar a Cristo, de conocerlo íntimamente, una de las cosas que va a pasar es que Jesús nos va a invitar a hacer esos cambios en nuestras vidas,
a transformar quién nosotros somos, a transformar las cosas que deberíamos de transformar. Tal vez los vicios que tenemos, tal vez las cosas malas que tal vez no deberíamos de tener en nuestras vidas. Cristo nos invita a transformar. Igual que Zaqueo fue dispuesto a bajar de ese árbol, nosotros tenemos que ser dispuestos a hacer las cosas que Cristo nos está invitando. Y tal vez, y también, ¿qué es lo que pasa con Zaqueo? Él reconoce su fragilidad humana, reconoce las cosas malas que ha hecho en su vida y promete hacer ese cambio en su vida. Me imagino que Zaqueo, pues, después de eso no fue perfecto, pero sí se comprometió a hacer ese cambio que él tenía que hacer. Nosotros también somos llamados a hacer el cambio en nuestras vidas. No simplemente decir, sí, soy cristiano, soy católico y ya, ¿verdad? ¿Cuántas veces la gente nos critica a nosotros porque dicen, ah, este va a misa y es igual? Esa va a misa y es bien chismosa, ¿verdad? No, nosotros somos llamados a hacer esa imagen de Cristo. Y cuando uno nos ve a nosotros, ve nuestras vidas, ve que nosotros somos, saben que nosotros somos cristianos, debe de verlo por medio de la vida que nosotros vivimos. Muchas veces lo que pasa es la gente, en vez de acercarse a Cristo por nosotros, por el ejemplo que nosotros damos, la gente se aleja porque tal vez no estamos viviendo nuestra fe como deberíamos de vivirla. Entonces, hacer ese esfuerzo de conocer a Cristo, de cambiar nuestras vidas, de ser transformados y de acercarnos más a nuestro Señor. Bueno, para terminar, yo creo que la llamada de la santidad, todos lo sabemos, ¿verdad? Cristo nos llama por nombre, nos ha escogido para ser sus hijos y sus hijas. Dice que nosotros somos, compartimos en la herencia que Él nos da. Y sabemos que Él nos ha hecho en su imagen y semejanza. De nuevo, tenemos que hacer el esfuerzo. Entonces, yo los invito a ustedes a tomar su fe un poco más seriamente, a hacer las cosas con más intención, con más propósito, y no dejar llevarse simplemente por decir, ah, bueno, yo soy buena persona, no he matado, no he robado, pero Cristo nos llama a mucho más que eso. Y en conocer a Cristo, en ser sus discípulos, en crecer en esa intimidad con Él, poco a poco caminamos en ese camino de la santidad. Yo siempre les recuerdo a mis feligreses que la santidad, el ser transformados, no es de un día al otro. Muchas veces nos toma mucho tiempo. Acuérdense San Agustín que decía, ¿verdad? Señor, hazme un santo, pero todavía no. ¿Verdad? Muchas veces Cristo nos llama, nos transforma y tal vez no estemos preparados, pero hagan ese esfuerzo. Por su cuenta, ustedes saben bien las cosas que tienen que cambiar, pero recuerden que todos nosotros somos llamados a vivir en esa intimidad con Cristo, a ser santos y de entregarnos a Él para poder seguir transformando al mundo. Entonces, espero que tal vez pudieran aprender un poquito de esto. Espero que sigan ustedes haciendo ese esfuerzo de crecer en esa intimidad por medio de su vocación particular, pero también en la llamada universal de crecer en nuestro encuentro con Cristo. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, déjame regresar a mis hermanos aquí. Muy bien. Aquí estamos. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias, Pedro. De nada, de nada. Yo quisiera aportar un poquito allí junto con lo que nos ha dicho Pedro. Agradecer, pues, primero el don de la vocación siempre, que se va dando fruto de una vida interior. Y preparándonos para esta charla, yo encontré como unos 7 enemigos de la vida interior que bien pudieran ser enemigos de la vida, de la vocación, perdón. El primer enemigo de la vida interior, así como para quienes van tomando nota, Padre Miguel Ángel, muy atento en la toma de notas, frivolidad. El primer enemigo es la frivolidad. Tratar al otro como una cosa, muy dado de nuestro tiempo, ¿no? Usamos las personas, nosotros mismos como clérigos, usamos las personas y cuidamos las cosas. Pedrito cuida mucho su celular, que no se le caiga, pero lo utiliza para hablarle a doña fulana para que venga a limpiarle la casa. Usamos a las personas y cuidamos las cosas.
Y debe de ser al revés. Segundo enemigo de la vida interior, el consumismo. Seguimos cayendo, nuestro mundo, la gran crisis que se está viniendo no es del coronavirus, el temor es la economía. Hoy en México, en Sinaloa, en estas semanas que se abrieron los lugares para la cerveza, grandes filas para comprar cerveza. Seguimos cayendo en la dinámica del faraón de producir, consumir y entretenernos. Si no produces, si no consumes y no te entretienes, no sirves para este mundo. Tercer enemigo, el hedonismo. Si estamos buscando que nuestra vocación sea placentera, estamos cerrando de vocación tal vez. Porque la vocación nos lleva siempre a una cruz. El cuarto enemigo, el egoísmo. Solo pensar en mí como si yo fuera el motor rector de todo el actuar humano, de todas las personas que están a mi alrededor. El quinto enemigo muy dado en nuestra vida, en nuestra vocación clerical, somos clérigos, el activismo. Y el problema ahorita en esta crisis del coronavirus o COVID-19, nos estamos dando cuenta que vivíamos haciendo las cosas de Dios, pero sin ocuparnos del Dios de las cosas. El Papa Francisco nos dice, el problema no es el exceso de actividades, sino las actividades mal vividas. No sabemos vivir los momentos de nuestra vida. El sexto enemigo, el pesimismo. Pues si antes del COVID-19 estábamos en unas actividades mal vividas, ahora que no tenemos actividades, estamos cayendo en un pesimismo amargo, ¿no? La famosa cara de pepinillo agrio que dice el Papa Francisco, ¿no? Ponemos cara de pepinillo agrio, cara de funeral. Pensamos que siempre lo de antes era lo mejor, lo más bueno. Y así como para terminar con un número simbólico, el séptimo enemigo, y ahí paramos, las benditas redes sociales, dice nuestro querido presidente. Sí son el medio de comunicación y ahorita lo estamos viendo, ¿esto qué es, Pedro? ¿Red social? Skype, no sé cómo se pronuncia. ¿Es una red social? Sí. Nos pone en comunicación unos con otros, pero los queridos jóvenes viven sus redes sociales como un mundo alterno al suyo y los hace encerrarse tanto en su red social que nos hace muchas veces esclavos y podemos caer esclavos de nuestros likes, de nuestros seguidores, de nuestros, no sé. Y cuidarnos de esos enemigos, porque si seguimos, como bien nos decía Pedro, pues no vamos a alcanzar una vida interior, menos un encuentro con Cristo. Y como que yo le quise dar un ratito como la vuelta a la tostada, ¿no? También no solamente la vida interior, sino descubrir algunos enemigos que pueden abusar de la vida interior o afectar la vida interior. Muy bien, muy bien. Sí, yo creo que... Yo creo que, obviamente, la santidad, el encuentro con Cristo, está conectado con esta vida interior que nuestro hermano está hablando, ¿verdad? El interior de una persona, ¿verdad? Es lo que Cristo nos invita a reflexionar y tal vez seguir formando dentro de nosotros, porque es por medio del corazón de que Cristo se comunica con nosotros. Entonces, eso es, sí, yo creo que estoy muy de acuerdo con todo, Marco Antonio, que compartiste, porque es fácil dejar llevarse por muchas cosas, especialmente las cosas del mundo que nos distraen tanto de esa relación con Cristo. Y desnudar al enemigo, ¿verdad? Porque muchas veces si no sabemos quién es el enemigo, es mejor conocerlo. Así hablabas del nombre, Cristo cuando se enfrenta con los espíritus, hombres poseídos por espíritus malos, les pide su nombre. Cuando desnudas al enemigo, sabes cómo enfrentarlo. Algo muy importante de los siete puntos que acabas de compartir, padre, y del pasaje que nos leyó el padre Pedro de Zaqueo, es precisamente eso, ver cómo vivió su vida, qué más hizo este Zaqueo, porque muchas veces nos enfocamos solamente en el momentito, ¿no? En este caso, la alegría que sintió Zaqueo, el nerviosismo, mil y un sentimientos encontrados con ese encuentro con Cristo, pero lo importante, o sea, no nomás fue ese momentito, sino
qué fue el cambio de ahí en adelante. Obviamente el Evangelio pues no nos habla con detalle de eso, pero estoy seguro que estos 7 puntos pues fueron algo que tal vez también Zaqueo tuvo que cambiar, al igual a todos nosotros cuando tenemos ese encuentro con Cristo. Y estos 7, ¿cómo les llamaste puntos o cómo les dijiste? 7 enemigos de la vida interior y de la vocación. Se murieron hace 2000 años, están ahorita y continúan. Obviamente no había redes sociales hace 2000 años, pero el chisme pues siempre ha estado, ¿no? Entonces, muy importante cuidarnos de esos 7. A mí se me hace muy importante esto que comentabas, Pedro, de que ser santo se te hace algo imposible. Es curioso, precisamente porque cuando nos viene a la cabeza la imagen de santidad, nos viene como esas imágenes lejanas de aquella estatua que no se mueve, ¿verdad? Que no hace nada, que está solamente con los ojos torcidos para arriba y los bracitos cruzados y poniendo una cara de aflicción. Y entonces, ser santo, yo me preguntaba esto, bueno, y entonces hoy, ¿cómo tenemos que entender ser santos? Yo les decía, y yo les comento muy seguido aquí a las personas de la parroquia, que un santo no es el que orina agua bendita. Un santo, desde mi punto de vista, es aquel que con su fe transforma la costumbre, ¿verdad? Eso que nos platicabas, y hace de su vida ordinaria algo extraordinario. Y entonces, cuando hablamos de santidad, no estamos hablando de algo aburrido, algo que me va a tener que dejar en el templo hincado todo el día. De hecho, ser santo tiene que ser, de veras, este paso del deber al amor, ¿verdad? Y entonces, ya lo decía Agustín, si quieres amar, digo, ama y haz lo que quieras, ¿verdad? Y entonces, amando, podemos ser santos. Y qué bueno que ahora tú ya te has planteado la posibilidad de que este encuentro con Jesucristo te puede llevar también a experimentar esta vida de santidad. Yo estoy bien seguro que ya lo estás tratando de hacer. Todo. Algo. Recordar al Papa Francisco, ¿no? En esta misma dinámica del Padre Juan Pablo, que nos habla de la santidad de la puerta del vecino, la santidad de la puerta de lado, ¿no? La viejita, bueno, acá en el pueblito Yagualica, suspira, amigue, en Yagualica, la viejita que sale a barrer por las mañanas la calle, que sale a darle de comer a sus pajaritos, que alimenta al perrito de la calle, la santidad de la puerta del lado, que tanto nos puede dar esta vida ordinaria, común, corriente, que tiene signos extraordinarios de fe, de convicción y no de una costumbre. Sí, yo creo que la tentación es pensar eso, ¿verdad? Como dijo Marco Antonio, ¿verdad? Que podemos vivir la santidad de maneras muy sencillas, entre sus familias, en sus trabajos, en algo tan sencillo como barrer la calle o hacer los servicios en su trabajo con fidelidad, fielmente. Pero pensamos muchas veces que tenemos, para ser santo tenemos que hacer cosas grandes, pero no es cierto. La santidad se vive en cada momento, en cada ocasión, en cada circunstancia, ¿verdad? Dentro de sus familias, ¿cómo es que ustedes están viviendo en esa caridad, en esa humildad, en esa paciencia con sus hijos, con sus suegros, con sus amistades, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros realmente damos el amor que Cristo mismo nos ha enseñado y la misericordia también? Sí. Sí, algo que a mí también me llamó mucho la atención de lo que comentabas, es que Jesús llamó a sus discípulos por su nombre. Y también tal vez esperamos que la santidad la viva mi comadre, mi compadre, porque de hecho esta mala costumbre, esta mala fe, nos invita siempre a señalar al otro y sus defectos y sus faltas y la manera de cómo no están siendo santos. Pero no, Jesús en este, yo siento que nos llama también a cada uno por nuestro nombre y que no importa los defectos y las virtudes de mi vecino o de mi vecina, lo que importa sobre todo es la manera de cómo juntos, personalmente y comunitariamente, se van acercando a este encuentro con Cristo vivo, ¿verdad? Bueno, pues bien, para no seguir hablando, vamos a dar la oportunidad un poquito a las personas
si tienen alguna pregunta, tal vez sobre el tema o cualquier otra cosa que ustedes quisieran saber, les damos la oportunidad ahorita de preguntarnos cualquier cosa, pueden comentarlo en el lugar de los comentarios y nosotros tratamos de responder las preguntas. Hay una pregunta que nos preguntan ¿qué recomiendan a padres de familia, a maestros o a catequistas cuando nos topamos con rebeldía y rechazo a las cosas de Dios? Como si un poquito de oración o vida espiritual fuera a pedir demasiado. La religión, la espiritualidad se da por contagio. Y en ocasiones estamos casi como enfermos de fe y queremos que la fe entre como yo ya estoy viviendo ahorita, ¿no? Tú mismo lo decías, Pedro, para ti era algo imposible, inimaginable, y lo que la piedra que rompió esto fue: quieres ser sacerdote, puedes ser sacerdote. ¿Y qué tanto descubres de lo que has vivido a cómo te encuentras ahorita, ¿no? De la disciplina que tuvimos que pasar en el seminario y convencerte de que era necesario al que estamos o al que somos ahorita. Y bueno, la fe es gradual, es paciente y también tiene que contagiar al chiquillo, al adolescente, al catequizando, pero desde la paciencia. Tal vez no tenemos tanta paciencia como creemos que tenemos. Y a no darnos por vencidos, ¿verdad? Porque a veces, obviamente con paciencia, oración y todo lo que queramos, pero cualquier cambio, cualquier invitación, a veces creo que una de las tentaciones es, si no vemos resultados luego, pues como que la queremos dejar y buscar otras cosas, pero no, también pues la perseverancia, no darnos por vencidos y a seguirle. Hoy encontramos como en la primera lectura el fracaso de Pablo, ¿no? En el Areópago, no se queda tirado. Y en lugar de que haya una primera carta del apóstol Pablo a los atenienses, no. De ahí se va a Corinto y en Corinto saca lo mejor que tiene. ¿Y qué es lo que predica? Ya no predica el evangelio tan doctrinal, tan sofisticado como el discurso del Areópago, sino solamente predica a Cristo y a Cristo crucificado. Y lo hace en Corinto. La resiliencia, la paciencia, la perseverancia, ¿no? Bien. Hay una pregunta y yo creo que es muy importante también, especialmente con el tema que dimos ahora. ¿Qué debería de ser uno para poder entrar al seminario, para tal vez una vocación al sacerdocio? Miguel. Creo que la pregunta es, ¿ir al colegio o al seminario? En este caso, un poquito diferente como en México, aquí en Estados Unidos tienen la opción de acabar sus estudios de bachelor's y ya de ahí entrar directamente a lo que se llama la preteología, que son 2 años de nivelación de filosofía y así ya comenzar primero de teología. Eso es una pregunta que no podemos dar una respuesta como si fuera cortar galletas, no todos con el mismo molde. Aquí lo primero que debemos de buscar es un director espiritual. Estamos hablando de entrar al seminario, de buscar la vocación que Dios nos ha llamado. Entonces, un director espiritual haría mucho bien. Si todavía no tiene un director espiritual, pues hay que hablar con el párroco, con alguno de los vicarios en la parroquia, algún sacerdote, sobre esta inquietud. La meta no es meterte al colegio, meterte al seminario. La meta es seguir la vocación que Dios nos llama. Así es de que la oración, la vida sacramental, pero muy importante un director espiritual para ir hablando y dialogando todo esto que uno va sintiendo en el camino. Sí, también recordar, ¿verdad?, que yo recuerdo que mi director espiritual siempre me decía, antes de ser sacerdote, tienes que ser hijo de Dios. Tienes que, como comentamos, conocerlo a Él, ¿verdad? Porque si no tienes a Cristo como padre, como hermano, antes de ser ordenado y después de ser ordenado, pues se te va a hacer muy difícil compartir el evangelio, compartir el mensaje que Él te está dando, ¿verdad? Entonces, primeramente aprender sobre Él, como dije, ser discípulo de Él, crecer en ese encuentro con Cristo, igual que los apóstoles lo hicieron. En México, tal vez, no sé si puedan ustedes compartir un poco sobre el proceso de entrar al seminario.
Sí, mira, yo siento que para acá, para nosotros, es un poquito más, más fácil en ese sentido, ¿no? Porque al principio, cuando una persona tiene una inquietud vocacional, se supone que los promotores de vocacionales estamos en las parroquias junto con el equipo diocesano que trabaja para esto. Una vez que hemos identificado a personas con alguna inquietud vocacional, nuestra labor es precisamente como pues sí, mandarlas o canalizarlas para que puedan tener un proceso de discernimiento con las personas que son así como encargadas del equipo diocesano. Y esto sobre todo lleva también a la vivencia de una experiencia de preseminario, ¿verdad? Y en la experiencia de preseminario es donde más o menos hacen la selección de los candidatos. Y donde también se hace como un proceso muy interesante, profundo y serio, también de discernimiento acerca de la vocación personal, ¿verdad? Creo que eso es, ¿verdad, padre Marco? Sí. Imagino que también, pues, podemos hablar un poquito sobre la vocación a la vida consagrada. En muchas maneras es algo similar, ¿verdad? Siempre hay una oportunidad de aprender un poquito más sobre la comunidad, de hablar con los vocacionales de esas comunidades para aprender un poquito más sobre el proceso de ellos, ¿verdad? Entonces, simplemente es preguntar, ¿verdad? No les dé vergüenza, no les dé pena. Tengan un poco de valor para poder responder a esa llamada. Yo sé que en veces, aunque sea para mí, tal vez al inicio se me hizo algo difícil tomar ese primer paso y ya después, pues Dios trabaja y Dios nos ayuda, nos da la gracia de seguir adelante. Y les recuerdo, ¿verdad? Que también, no solamente cuando hablamos sobre la vocación, siempre debe de haber un discernimiento, porque tal vez para uno es algo que uno quiere. Pero el discernimiento es preguntarse uno si realmente es lo que Dios quiere para uno. ¿Cómo es que Dios nos está llamando? Y eso se aplica al sacerdocio, a la vocación al seminario, a la vida consagrada, pero también al matrimonio. Yo encuentro uno de los problemas más grandes es parejas que vienen a platicar conmigo porque están teniendo problemas. Y algo que les pregunto, ¿verdad? Especialmente si no están comprometidos, si no tienen matrimonio. Es que se tienen que preguntar que si realmente esa persona es la persona para ellos, ¿verdad? Un discernimiento en su relación con su novio o su novia. Entonces, saber cómo parte del ser discípulos es aprender sobre Cristo, pero también dejar que Cristo se comunique con nosotros, como el padre Marco Antonio habló, la vida interior, lo interior que está pasando dentro de nosotros, que Cristo se está comunicando. Una pregunta, padres, ¿qué puedo hacer cuando tu hijo o tu hija tiene su novio y su novia que es cristiano, que no son católicos? Agradecerle a Dios. A ver, para que esté creo que la última pregunta también casi viene con eso. Pueden hacer las dos preguntas y sacarle un poquito más. La última pregunta. La última, sí, también esa puedes unirla y así ya se da una respuesta más ¿Cuál completa de es? las. No, no la leo tú. Tú léela. Bueno, una primera es si tu hijo o tu hija tiene un novio o novia que es cristiano. Y luego hay otra similar. Si nuestros hijos han sido llamados a la vocación de ser esposa o esposo, ¿qué hacer cuando ellos se enfrentan a la distinción de religiones? Una es del noviazgo y ya otra es si se van a casar con alguien de otra fe. A ver, padrecitos. Los cuatro. Yo creo que lo importante, estamos viviendo pues un tianguis de Dios, ¿no? Cada quien ofrece algo. Y aquí lo importante es la unión con Dios, la coherencia de vida, mis convicciones, ¿no? Hoy mismo en la homilía yo predicaba algo parecido, hay temas intocables en la vida, ¿no? Religión, fútbol y política. La política gana adeptos, el fútbol gana seguidores, la iglesia o la religión gana fieles, pero los tres generan fanáticos. Y yo creo que lo que nosotros buscamos como religión es generar fieles. Y en ese diálogo de Pablo en el Areópago,
tiene como cuatro puntitos muy claros para poder darnos cuenta de esta unión con Cristo. El primero, respetar. No podemos estar por encima del otro. Tengo que respetar sus convicciones, sus decisiones. Lo segundo, ver aquello que es lo que nos une, ¿no? Ahorita Pedro hablaba del Concilio Vaticano II, pues fue esta iglesia que se abre al mundo para que el mundo la entienda, pero también para entender al mundo. Buscar más lo que nos une que lo que nos hace diferentes. Lo tercero yo creo que es darme cuenta de aquello que mi fe no es negociable. Hay cosas que yo no puedo negociar con el otro y puede rayar en fanatismo, pero si estoy convencido, yo no puedo negociar con el novio de mi hija que él diga que la Virgen María es solo una mujer. No, es la Virgen María. Y si no me ayuda él a proclamarla dichosa, como el mismo cántico dice, me dirán dichosa todas las generaciones. Hay cosas, vamos, que no son negociables, que no puedo ponerlas en la mesa y decir, bueno, ¿sabes qué? De mi fe te voy a compartir porque es lo que pasa. O sea, Pablo, se burlan de Pablo porque empieza a tocar el tema de resurrección y dicen, de eso te vamos a ir otro día. Yo no puedo negociar la resurrección. Hay cosas de mi fe que no se pueden negociar. Y lo que decíamos hace ratito, ¿no? Podemos sentirnos derrotados, caernos, y entonces entrar en este enemigo que hablábamos, el enemigo 6 de la identidad interior y de la vocación, el pesimismo. Pues ya qué, padre, ya le tocó esa vida. No, Pablo no se queda tirado en el pesimismo, es resiliente. Se levanta, saca lo mejor de sí y camina. Y tal vez esta virtud de la resiliencia nueva no la hemos practicado tanto. Que es hija, seguramente es hija de la fortaleza, ¿no? De esas cuatro virtudes teologales, es hija de la fortaleza, la resiliencia. Sacar lo mejor de cada uno, porque de vuelta, Pablo VI, por ahí uno de sus discursos decía, este mundo está cansado de maestros que hablan y no viven, de políticos que prometen y no cumplen. Este mundo necesita testigos que vivan. Entonces, eso es la resiliencia. O sea, sí, esos puntitos, esos cuatro, yo creo que nos ayudan con alguien que no es de mi fe, que no comparte mi fe. De vuelta, cuidando de no convertirlos en fanáticos, porque también todos podemos caer en fanatismos absurdos si no entrar en diálogo y faltar al respeto a otras personas. Y en sí, la Iglesia habla sobre ese tema, especialmente durante, como comentaste, Marco Antonio, en este concilio, ¿verdad? Habló sobre la verdad que se puede encontrar en otras religiones. Las semillas del verbo. Uh-huh. Y habla muy claramente que, obviamente, la Iglesia, nuestra Iglesia, tiene la verdad misma de Cristo, y en ella encontramos como en inglés se dice, the surety of salvation, la seguridad de la salvación. Porque vemos muy claramente, por medio de los sacramentos, de la tradición, de la escritura, que Cristo nos ha revelado algo y por eso vivimos nuestra fe. Pero no significa que otras religiones, en particular las religiones cristianas, protestantes, no significa que estén completamente equivocadas, ¿verdad? Hay muchas cosas muy buenas que tienen que decir. Y de hecho, yo creo que hay muchos cristianos que viven su fe más sinceramente que muchos católicos. Entonces, no simplemente porque tal vez su hijo o su hija esté con una persona que no sea católica, sea algo inmoral o algo malo, ¿verdad? El reto, yo creo, es eso. Es que si uno no tiene su fe bien fundada, si no conoce su fe, si no ha tomado el esfuerzo de aprender sobre su fe, entonces va a ser muy fácil, tal vez, que la otra persona los aleje de la fe. Entonces, la invitación, yo creo que usted como mamá, como papá, es invitarlos a ellos a aprender su fe, de seguir creciendo en ese encuentro con Cristo, obviamente de ser fieles a los sacramentos, a la misa, a lo que la Iglesia nos llama a vivir. ¿Algo más? Miguel Ángel. Estuvo. Bien. Todo bien. Bueno, pues yo creo que con eso tal vez podemos terminar, porque ya se nos fue el tiempo. Hay una preguntita que tengo una respuesta. A ver.
¿Qué podría hacer la Iglesia Católica para atraer jóvenes? Esto ya lo respondimos hace unas semanas y dijimos, pues claro, atraer jóvenes, pero también adultos, ancianos, criaturas, niños, a todo el mundo, porque la Iglesia no nomás esto es para jóvenes, ¿no? Aunque sí echamos la culpa que los jóvenes ahorita no quieren saber nada de la fe. Pero un pequeño anuncio, este sábado, la región 11 de acá de Estados Unidos, que creo que es California, Nevada, Hawái, sabe que otros estados por ahí, van a tener un evento virtual a las 7 de la noche, si bien les recuerdo. Vamos a poner un anuncio en Facebook, pero estos son 3, 4 estados aquí en Estados Unidos que van a tener algo, creo que fue. Y pues eso es solamente uno de miles de medios de cómo podemos seguir evangelizando y pues conectando. Pero lo que decíamos en el tema es el testimonio. El testimonio, porque sin testimonio, sin vivir eso, pues con alegría, a la hora de la hora solamente estamos pasando reglas, no solamente estamos pues obligando a personas que sigan, en este caso, una simple tradición, y es nuestra fe, pues, mucho más que eso, ¿verdad? Muy bien, pues los invitamos la próxima semana, que es el 27, 28. ¿Qué día es? Por ahí. 27. El 27 de mayo, que el próximo miércoles, pues. Los invitamos. 27. El padre Marco Antonio va a estar compartiendo 27. Con nosotros. Aquí en los Estados Unidos será a las 7 de la tarde, como normal. Allá en Yabalica, en México, en Jalisco, será a las 9 de la noche. Los invitamos que estén, nos acompañen, inviten a sus familiares, a sus amistades, para que juntos podamos seguir aprendiendo. Las próximas semanas es el último tema de esta serie, entonces los invitamos que estén, que nos acompañen. El padre Miguel Ángel nos va a dar su bendición y terminemos con una oración también. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, por todos estos momentos que nos dejas compartir la fe. Te pedimos que el ejemplo de la Santísima Virgen siempre recibamos tu mensaje de salvación y alegremente lo compartamos con los demás. Y decimos la oración de la Santísima Virgen. Dios te salve, María. Llena eres. María, te gracias, Señor, es contigo. Bendita eres a todos. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, esté con ustedes. Con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Buenas noches para todos.